Hi everyone. Muy buenas a todos. Espero que se escuche bien. Espero que se vea bien también. Bueno. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien, fantástico. Bueno, hi everyone. I hope you are listening. Okay. I hope the sound is good. I hope the image is good. I hope the music don't mute my voice. I found a very relaxing soundtrack that I can plug in a loop. He encontrado una música así que pueda poner sin problemas y que sea relajante y que podamos ver, escuchar en un loop. Bueno, aquí vemos a... ¿Cómo se llama esto? Steelheart Champion, este campeón del... De, joder, ¿cómo se llama? Del corazón de acero. ¿Vale? He pintado el escudo pues para ver, hacer un test de cómo quedaría todo. Porque me voy a pintar estas tres figuritas, van a ser para mí. You are watching right now this Steelheart Champion that I painted the seal only for see the what's the name, the color scheme. So today we're gonna start by the first part of the video, or the first stage, that it's the paint the volume. So to start, vamos a pintar uno de cero para que veáis eso, todo lo que hemos hecho desde el principio, desde el primer paso, ¿vale? Aquí vemos la figura que ya está montada, pegada e imprimada y con un color base, ¿vale? You are watching right now, are already painted, are already assembled, glued and primed. But I'm gonna show you who I what colors did I use. You can use Rhinoxide in this part of the bit of the process, but I prefer we have only three models. So I choose the most complicated option and most integrated, that I use Chimera color range because they have more intensity, ¿vale? Okay. Podéis utilizar Rhinoxide para este color base, pero yo he optado por utilizar los colores de Chimera porque en primer lugar los tengo y en segundo lugar porque tienen muchísima más intensidad, ¿vale? Entonces voy a enseñar cómo hacer este color. Podéis utilizarlo con otros colores, ¿vale? Pero bueno, yo he utilizado los de Chimera en este caso pues porque me gusta mucho. Entonces lo primero que tendríamos que hacer para hacer este color base es añadir negro a la paleta, añadir rojo, the red, I love this color, and that's it. This is our color. It's a barely a joke, but it's true that if we mix
those colors together, we get this kind of brown. Okay, now we have a kind of brown, but it's very reddish. Bueno, es muy tonto que tenemos este marrón, pero necesitamos que sea un poquito menos rojo. Cogemos el complementario, que es el verde. We add the complementary color, that is the green. A pinch of the general color, that is yellow. We're gonna paint a gold, a golden non-metallic metal. Yellow is right here. So now, take a little amount of green. Now the color is not very red. And then yellow, and boom, that's it. Magically, the base color appears. Añadimos el amarillo porque básicamente queremos una concordancia con el color general que va a tener la armadura, que va a ser un dorado amarillo. Mirad, es este color. Lo he añadido con el aerógrafo, pero con pincel queda muy bonito. No, aquí en Twitch es todo mucho más intuitivo, aunque parezca mentira. Y sobre todo, el problema que dio el otro día es se cortó por los derechos de autor de la música. Había dejado claro quién era el autor. Encima yo, que siempre estoy dando la tabarra con eso y recomendando los artistas que pongo. Bueno, espero que no moleste mucho. Sí, en realidad son estos colores. Estos dos colores, un poquito de esto y un poquito de esto. Pero si no queréis comeros tanto la cabeza, podéis utilizar el Rhino Side. Para mí tiene menos intensidad. Y como eran tres figuras solo, pues quería que fuesen como caramelos y que se tuviesen mucha potencia. Mirad, cojo el Rhinoxide y lo pongo al lado. ¿Qué pasa? Que podría coger el Rhinoxide y añadirle un poquito más de rojo. Bien, es cierto, me cojo rojo. Y ya tengo el mismo color, es el mismo color, pero bueno, luego a la larga no es el mismo, se apaga mucho, ¿vale? Bien, vamos a pintar. Aquí tenemos, antes de nada, Rakiki, ¿se escucha bien? Molesta la música, se escucha... Ah, tengo aquí algo. Ya me lo iré pintando, este. Bajo cámara. Además ahora estamos en un proceso de evolución. Ya os contaré cómo va. Bueno, ya no os voy a contar. Directamente no os lo voy a contar. Estamos... Ya os diré. Ya lo veréis. Buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, acabo de explicar cómo hacer el color base, que básicamente es coger Rhinoxide o eso, retomamos el rojo de quimera y negro, y añadir un poquito de amarillo y un poco de verde, solo un poquito, ¿vale? Bien, fin, ya está, resumen. Dubai Brown, este bote, no, vamos. Parece de corcho, está, vamos, vacío. He pedido, no es broma, creo que he pedido tres botes a Skaren, tiene que venir. Vale, voy a rebañar el fondo de este
este bote con un pincel lo más viejo posible. ¿Este está viejo? Sí, este está en las últimas. Bueno. Ojo ahí del fondo. Voy a necesitar bastante. Ya no voy a ahorrar en Dubai Brown. Y veis que está gordito, pues lo que voy a hacer es echarle agua. Tened cuidado porque esta pintura, en cuanto toca el agua, se vuelve leche. Está guay esta musiquita porque es como de tutorial de videojuego. ¿No? Es como las primeras. O la pantalla. Me recuerda a la pantalla del Wario 4. A la del tutorial, no, a la isla, que tenía esos pollos con la cabeza roja. Pero bueno, si esta le metes un efecto de retardado, que vaya lento, le bajas la velocidad, sale ese el... bueno, lo que sea. Eso es, por ejemplo, me está recordando al Tombi, pero el Tombi es demasiado buena. No es lo mismo. Bueno, ahora voy a coger este colorcillo. Voy a añadir un poquito del color base. Aquí, esta esquinita. Y lo que voy a hacer es lo de siempre. Vamos a pintar los volúmenes generales. Bueno. No iba a empezar por aquí, pero voy a empezar por aquí porque es que lo estoy viendo y me están dando muchas ganas. Voy a hacer lo siguiente. Esto es un tubo, así que pinto un tubo. Vale. Como veis, no respeto ningún tipo de forma o volumen ahora. De los pequeñitos, ¿eh? Solo respeto el volumen grande. ¿Veis? Vale, y ahora, pues a ver, si esto viene a luz por aquí, pues evidentemente aquí va a haber. También va a haber. Es muy tentador hacer superficies de muy pequeñitas o pinceladas muy o cubrir superficies muy muy pequeñitas, que es, ¿sabes? Que luego lo que pasa es que luego la figura no tiene ni luz ni nada, son muy apagadas. Ahora lo que estoy haciendo es arreglar, ¿vale? Hacer que esto... dando manchitas, haciendo manchitas. Estoy haciendo que la pincelada sea menos evidente, simplemente por el hecho de estar en directo y que, bueno, que veis casi al momento que estamos haciendo algo. Vale. Pintamos el pecho. Vamos a pintar el pecho y la cabeza. Todo me parece que es un poco heavy. Pues lo que voy a hacer es repasar el pecho. Ahí lo tenéis. Y aquí el pecho nos repaso.
Esta parte es súper divertida y súper importante. Solo es manchar donde vosotros pensáis que va... Uy, un pelo aquí. Fuera pelo. Hi everyone. I don't know if there are any Anglophone in this streaming. So, hi. You can make any question. Okay, perfect. As you can see, I only add dots of paint. Don't be shy using high value colors or tones, because if you add or use high value colors, at the beginning of the volume blocking process, then your miniature looks brighter. In this case, we are painting a non-metallic metal, or a really bright metal. So in this case, we need those bright effect. Lights come from the side, so in this case the shadow area is not in the same point. And of course I'm gonna the shape of the head. And I'm gonna cut the shape of the inner, the lower part of the chest pad. Lo que hago es cortar la forma por los costados de la del peto y perfilar esta parte. Aquí la técnica, veis que brilla por su ausencia. También estáis viendo que estoy utilizando de manera indiscriminada el Rhinox Hide o la mezcla que he utilizado antes. En este caso no me importa, en esta parte en concreto, porque la estoy mezclando con el... con el color que, que estoy utilizando para volumen general. Entonces ya ese punch que tiene lo va a perder, lo iba a perder sí o sí. Entonces no me importa. Pero para la capa base, que en teoría va a representar las sombras máximas, pues sí. No, están bien, son muy bonitas. No es un asco pintar hombreras de Stormcast. Son mucho más agradecidas que las de los marines. Voy a manchurrar aquí un poco.
Vale, yo creo que con esta superficie que pintemos, pues queda claro lo que vamos a hacer. I think that with this amount of figure, this amount of surface, you can imagine what are we gonna do. Vale. The last day I make a little trip to Bilbao and I ask for my beloved brushes, but they don't have which I use, so I don't buy anything. Otro día pensé un poquito y dije, venga, Arcaich, tienes que hacerlo. Bueno, mentira, me venía a huevo. Estaba muy cerca, tenía la oficina central del curro que tenía que visitarla. Y me pasé en un segundo por la tienda, por Goya, a comprar pinceles. Tenía bellas artes de puta madre. Y dije, venga, aprovecha, tienes a huevo. Cómprate los pinceles, no, compra pinceles nuevos. Bastardo avaricioso y vago. Y fui con esa intención, pero no compré nada porque no tenía los que yo quería. ¿Vale? Vamos a trabajar a partir de aquí. En serio, no lo tenían. Pues será pues porque al final con todo este rollo pues todo se retrasa. O es más difícil o lo que sea, ¿sabes? Vale. Ahora bien. Yo aquí tengo este amarillo tan molón, que es el de Quimera. ¿Vale? ¿Qué pinceles buscaba? Pues el yo, personalmente, aunque no debería utilizar esos porque son mucho más delicados, me gustan los de Rafael, me he acostumbrado a ellos, me gustan mucho. Son mucho más complicados de encontrar también, ¿eh? Pero bueno, ahora con internet. Es que no quería comprarlos por internet. Ya está, sencillo. Y no tenía, evidentemente era muy difícil. Pues ya me fui a los Winsor & Newton. Son igual de precio, ¿eh? Que son más trotables, son más duros. No lo sé, no sé por qué. Voy a añadir uniforme japonés simplemente porque si no va a quedar muy amarillo. Y porque es poco cubriente. Porque es amarillo, directamente, así te os lo digo. Es un color muy chulo, muy fuerte, pero ahora mismo no necesito tanta potencia y lo que necesito es color. Y si no cubre, pues no voy a tener color. ¿Veis cómo tiñe esto? ¿Qué pasa? Que la escala ya es casi como tiza. Entonces ya me está quitando capacidad cubriente. Va a parecer como un comté, que está bien, pero no quiero eso. Y esto me está dando el color que quiero, pero no me da propiedad cubriente. Entonces no me da el color que quiero. Entonces utilizo esta, que es un color bastante neutro, teniendo en cuenta es una mezcla de estos dos otros colores. Pero veis la diferencia entre este y este, superior, mucho más brillante. Sí, no son todos iguales, porque son hechos a... Creo que están hechos a mano y luego no sé qué movidas. Entonces al final
tienes que mirar encima, aunque tengan, tienes que mirar bien que tengan la punta bien, porque si ya de nuevo no tienen la punta bien, pues es una mierda. Okay, sorry, now I'm using the previous color, that is, what is the name? Dubai Brown, and I add, what is the name? Warm Yellow from Chimera. But it's, I have a problem. Warm Yellow, yellow per se, it's, it has very weak covering property. So don't give the color that I want, because it's translucent. If the color be more, what is this, the word, powerful, or I don't know what is the word in English, cover, is the color cover more or better, obviously I have the color that I want, but in this case it's not possible. So I use a Japanese uniform, World War II. I hope you are understanding the words that I try to transmit to you. Now I'm gonna repeat the same process in the arm. I'm gonna paint more amount of surface in the upper part of the arm ward, because it's bigger than the another one, the other parts of the same element. I'm gonna push the contrast in the
in the edges on the inner part of this piece. Muy bien. Ay, amigo. Pues es una putada. Si lo puedes pillar por internet. Por eso te decía yo que no quería pillar por internet. Punto, yo os recomendaría no hacer como he hecho yo y centrarme en el detalle. Vale, aquí tiene que en estas fases del proceso tienes que tener siempre en mente la imagen general, vale. This part of the process is very important to get always in mind the general image of the project. Don't it's recommendable avoid the tunnel vision. Estáis viendo que en este caso no estoy pintando detallitos ni nada por el estilo. Puede ser, bastante probable. Siempre le he dicho yo que hay figuras que dicen, joder, esa armadura está muy cremas, pero luego llega la hora de pintar, yo qué sé, la típica bolsa que tiene el colgando del cinturón y dices, uff. Vale, muy bien. Estáis viendo que estoy intentando que desaparezcan las pinceladas. Aquí estoy haciendo que no parezca que ha pasado un pincel. Vale, vamos a seguir. Y ahora es cuando vamos a empezar a hacer ya un metal, ¿vale?
Estoy viendo que esta parte ha quedado muy poquito iluminada, muy, muy débil. No me gusta. Así, así me gusta más. Vale, ahí me gusta mucho más. Vale, pues ya está. Ahora, una parte muy divertida, porque aquí es donde hace, donde conseguimos el efecto metálico. El problema es que ahora ya toca perfilar. Quiero que veáis un efecto dorado al completo. Así que creo que voy a concentrarme en esta parte de aquí. I wanna provide to you a video in that in which you can see
entire process of an metallic metal, so I'm gonna focus on the shoulder pad in this case. I only paint this by this way the model, because they only are three models. Perfect. Now we're gonna start adding progressively sunny skin tone. Gonna see if my old profile can help me with this project. Now it's when gold start sparkling so bad. Now it's time to focus on the shapes. So you have to pay attention to the edges and underline all of them. Try to be subtle when you are painting edges.
Ahí está. El truco para que parezca metal es diferenciar las plaquitas. The trick to represent metal is make contrast between plates. When you have a full plate armor. Part I want to make it brighter, so I'm gonna expand the amount of light that resides by this way. Perfect, I really like it. So now it's time to use the heavy duty. Then I'm gonna reduce some details in this area because I don't like them. So they're very poor and nasty. Looks bad, the inner part. I don't know how I'm gonna correct them. Look, obviously we have to invest more time. Let's continue. I see a mistake, so I'm gonna fix it. Now you need intensity. So we're gonna take yellow. You can use the deep yellow from Vallejo. Sand yellow from Scale.
But in this case, I'm gonna use this yellow from Kimura. Sunny skin tone. And check this out. Sorry, I have to watch it. Now you have to be very, very, very subtle. With what is the name? Underlining. You can see I always go back and paint over the painted areas, because this doesn't have any point to imitate but your previous work. Absurd. That's the reason why it's very important to make a really good volume interpretation at first, to avoid or prevent retouch. Done works. In some areas you don't need to underline all the surface. You can paint a little dot like this to generate the sensation of of a subtle blade or profile in this case. Ew. Look at this, how shiny.
this god. And of course, you have to paint more, make the same right here. Muy bien. Let's draw some shapes. We have to draw the shape of the handword. I'm gonna focus on this side and on this side of the iron pad. I'm not very happy with the inner part of the armoire. Sí, claro. Podemos meter zoom. A ver si lo admite. Suficiente zoom. Creo que no puedo meter más sin que se distorsione esta movida. Ahí veis por qué no estoy contento en algunas zonas. Aquí.
aquí tendría que meter algún detalle porque me queda muy cojo. Esto. Todo lo que no se pinte no se va a ver. Entonces, igual debería aquí meter un segundo brillo. Como este que estoy metiendo. Tirar este más. Bueno, en este caso falta todavía un último dos pasos para tener un metal no metálico súper chulo para unas figurillas así para jugar. Bueno, esto que estoy haciendo ya pues como que no es para mucho para jugar. Bueno, no es mucho wargame. Para jugar puedes jugar. Incluso ahí está, queda todo guapo si juegas con una mini así. Eso es, el nivel de jugar a esa despide que lleva pocas minis. No he quitado el zoom, desconozco si me he cargado algo, bueno, me he cargado algo, que he pintado, si he pintado fuera de frame, lo siento. Ahora viene una parte complicadilla, que es recuperar detalles con el color de valor más bajo posible. No en saving details with the base color. I'm underlining the details with green oxide or the mixture that I done at first. You can make a wash. Of course, with a base color. And clean some areas. Okay. Now, highlights. Take white. And yellow. Boom. And with this color, you can create a crazy contrast effect. This yellow. I always use sun yellow, but I'm gonna mix warm yellow with white in this case. So because I think that it's the right choice.
think. One amount of yellow, please. On that line. And boom. Or metal looks metallic. Ahí, perfecto. Es el frame perfecto. Bueno. Falta un detalle todavía. Ahora lo veréis. Le falta mucho perfilado, mucho, mucho. Now I have to underline a lot. Fuck, I commit a mistake. Muy bien. El toque final. Tengo un poquito de zoom. Ay, perfecto. Como rojo. Vamos a ver. ¿Veis la diferencia entre uno y otro, no? Y añadimos muchísima agua. Sorry. And we're gonna create a wash. I think I'm gonna use clean water in this case.
consistency of the wash. And now I'm gonna drag the translucent. You can you also can use the iris, but in this video I don't gonna use it. Then I'm gonna use it the next week. And I'm gonna start adding the warmth tone. Color rojo a modo de lavado, muy 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 diluido. Hay que tener muchísimo color, muchísimo color, muchísimo cuidado con el rojo y con el verde también, ¿eh? Son colores que no sé, químicamente son súper potentes e intensos. Y voy a cuidarme de hacer, de sobreexponer la mano, porque la mano tiene mucha luz y tiene que tenerla. Mirad. Y básicamente aquí tenéis nuestro metálico. Vamos a retirar todo este invento que tenemos aquí para que lo veáis más contrastado. Hora y media, hemos tardado. So, this in the next video, I try to get painted all the gold areas, and I'm gonna start painting the shoulder pad. Okay. So thanks for watching, my friends, and see you on the next video. La siguiente vez que estemos, espero tener pintado el resto de partes doradas y pintaremos las azules y alguna cosa más, porque si no se nos queda, básicamente la figura es dorado. Voy a arreglar una cosa que tengo aquí que no me gusta. Está. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho,
Por supuesto, compartirlo con vuestros amigos, ¿vale? Cuanto más seamos, hoy hemos ido hasta 8 personas, una cosa locura, una locura. Cuantos más seamos, mejor en los directos, porque obviamente tengo más, hay más interacción. Tiene más sentido que hagan directos y la gente lo ve. Entonces, se hace más llevadero y se aprende más cosas, porque seguramente que muchas dudas o preguntas se compartan, y si uno no se acuerda de ellas, seguro que se acuerda otro. Así que bueno, nos vemos. Recordad que tenéis ahí el Patreon, que tiene una biblioteca inmensa. Y lo he dicho, seguid pintando.